Esta la lista de los ingredientes que vamos a ocupar para hacer la día de hoy. Vamos a ocupar chile quebrado como este. Este ya lo venden así, pero si no también ustedes lo pueden hacer. Yo estoy usando chile de árbol para esta receta. Este es el chile de árbol para quien no lo conoce. Este chile solamente está seco, no está tostado, no está cocinado, nada. Y lo molen en su licuadora. Solamente vamos a usar también un tercio de taza de cacahuates. Estos cacahuates ya están tostados. Así los compré en la tienda y los voy a moler en mi licuadora y me va a quedar esta consistencia miren así o esta este miren cómo están ahí bueno y también vamos a usar aceite del que ustedes usen para cocinar cualquiera del que ustedes usan para cocinar también vamos a usar estos ajitos miren Aquí yo tengo son como unos ocho, unos que están más, unos cinco más grandes y otros tres más chiquitos, son ocho ojitos y vamos a usar también ajonjolí. Estas son dos cucharadas peras de ajonjolí. El ajonjolí puede ser el que quiera, el color que ustedes encuentren, excepto que no sea el negro porque entonces sí se las va a ver como que está quemado. Entonces no negro, pero sí cualquier otro color que encuentren. Y estos otros dos ingredientes son opcionales. Este ingrediente es una cucharadita de té de Sichuan Pepper. Déjenme se las enseño. Esta es una pimienta o es una y es una especie muy usada en la comida china. Miren, ahí está. Sichuan pepper. Y cuando la compren, deben de este, verla que esté este color, porque si está muy negra, no es la pimienta, es, a, algunas veces son imitaciones. Este otro ingrediente también es opcional, si sí lo pueden encontrar. Esta es una cucharada sopera de eh, esta uh, especie muy conocida, sobre todo en Centroamérica, ¿verdad? Nosotros algunas veces no lo conocemos mucho, pero este es achiote. Estas son las semillas de achiote entero o achiote entero. Y, y ustedes van a, a encontrarlo o si no lo pueden encontrar, eh, sobre todo en las tiendas mexicanas o de productos donde venden productos hispanos o latinos aquí en Estados Unidos. Si ustedes no encuentran el entero, pero encuentran en polvo, también lo pueden usar en polvo. Van a usar solamente, esta es una cucharada sopera, entonces usen la mitad de la cucharada sopera y la van a poner hasta el final, cuando ya su salsa esté, que ya hayamos puesto todos los ingredientes, al final le ponen la cucharadita de polvo de achiote. Bueno, y si no, sigan el proceso como yo lo voy a hacer. Bueno, creo que eso es todo lo que los ingredientes y continuamos con el proceso. Miren, se me olvidó este otro ingrediente porque este es otro ingrediente opcional. Este es el chile del que yo eh, planto allá afuera en mi huerto y este es picante como el chile piquín o el chile japonés, pero es opcional. Si ustedes no quieren que esté muy picante, no se lo pongan, ok. Así que continuamos. Miren, vamos a continuar con el proceso. Yo ya tengo aquí mi eh, parrillita. Vamos a poner la ollita o la cazulita que vamos a usar para hacer la salsa. Es muy importante, yo aquí tengo tres tazas de aceite y las voy a poner aquí. Respecto al aceite, si a ustedes se les hace que es mucho aceite, el que vamos a usar, pueden usar menos aceite. Yo porque estoy usando mucho aceite aquí, porque a mí me gusta ponerle a mi comida algunas veces cuando ya voy a acabar el platillo, solamente ponerle un poquito de aceite, no del chile. Que va a quedar abajo, sino nomás del puro aceitito. Si ustedes no quieren usar tanto aceite, pueden usar menos aceite. Pueden usar solamente dos tazas. Estas son tres. Así que eso es solamente lo que quería aclarar. Entonces, vamos a poner a nuestro aceite y luego, luego, vamos a agregar nuestros ajos. Esto nos va a servir para que empecemos a ver la temperatura de nuestro aceite. También cuando los ajitos estén ya un poquito cocinados, entonces vamos a continuar con el proceso. Miren, este consejo es sobre todo para los principiantes. Yo lo tengo a fuego alto, pero solo hasta que empiece a hacer esto. Cuando empiece a hacer esto, yo le voy a bajar a fuego medio. Recuerden también lo que les he dicho, si el aceite está haciendo mucho humo, está muy alto, deben de bajarle el humo sale porque ustedes tienen su estufa muy alta así que le voy a bajar a fuego medio y cuando esto está pasando con nuestros ajos en este miren están ya y ustedes van a empezar a oler sus ajitos que empiezan a soltar el aroma y a dejar el sabor en su aceite así que cuando nuestros ajitos están empezándose a cocinar como ustedes pueden ver aquí ya se ve que se están empezando empezando a dorar y ahí es cuando voy a poner las semillas de achiote. Y como ustedes pueden ver ya se está viendo, miren qué color tan bonito está agarrando nuestro aceite. Así que muy importante que tengamos una, una temperatura constante. Déjenme, aquí me traje mi mi termómetro, déjenme sacarlo para que vea cuánto a cuánto está la temperatura ok la tengo en Fahrenheit ok ahorita se los pongo en centígrados mire 200 200 grados está en mi aceite ahorita déjenme o oh, casi me llevo la cámara <laughs> déjenme se los pongo en centígrados mire Deje ponerla en centígrados para que ustedes puedan ver en centígrados cuánto es. Mira, ahí está. 120, 120 grados centígrados. Así es como está el aceite. Bueno, como está ahorita así ya, solamente como ustedes vieron, pasaron como unos 5 minutos o menos. Yo ya le voy a apagar al aceite, ok. Solamente lo dejé que se pusiera muy caliente y que los ajitos se, se doraran un poquito. Miren, aquí está. Como ustedes pueden ver. Entonces ya les voy a apagar. Okay. Ya le apagué a, eh, a mi parrillita y lo que voy a hacer es voy a retirar los ajos y el archivo y ahorita regreso. Miren, solamente vamos a retirar los ajos y vamos a esperar que se enfríe eh, en el transcurso entre le quitamos el ajo y el achiote. Solamente vamos a esperar eso. Déjenme enseñarles a cómo está la temperatura, más o menos ahorita. Miren, ahí está, cómo está en, cent en centígrados, ¿verdad? Déjenme ponerle para que mida los grados en Fahrenheit. Déjenme lo meto adentro más o menos así, miren, 227 245 grados Fahrenheit. Bueno, esto nada más por si tienen el termómetro, y quieren estar bien seguros, pero solamente es que esté bien caliente, miren, está su mano está aquí, ustedes van a sentirlo caliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos lo que vamos a hacer a, ahora? Yo tengo esta donde esta donde, la, donde la donde la puse. Miren, solamente yo ya retiré mi, mi parrillita. Vamos a dejar, acuérdense que esto está muy caliente. Hay que manejarlo con una toallita para que ustedes no se vayan a quemar. Entonces yo tengo aquí este donde tenía mi aceite el que estaba eh, el que tenía para empezar a hacer la receta y solamente lo que vamos a hacer este contenedor resiste altas temperaturas pueden usar otra cazolita también como esta para que puedan hacer este proceso si no tienen un contenedor como este no es importante el contenedor ok es en cualquiera voy a poner la taza de chile que ya tenía Voy a poner la otra eh, cucharadita también del otro chile que es más picante. Voy a poner la eh, cucharadita de Sichuan pepper. Voy a poner el ajonjolí. Y voy a poner el cacahuate molido. Y cuando ya tengo todo esto ahí, entonces con mucho cuidado, ya les enseñé la temperatura a la que la tengo. Voy a poner el aceite ahí solamente lo que voy a hacer es le voy a mover un poquito para que si no tienen termómetro no se preocupen solamente sigan los pasos cuando el aceite esté caliente pero recuerden que no debe de ser no debe de hacer humo si ustedes quieren estar más seguros solamente pongan una tortillita eh, a calentar adentro del aceite y vean que se empieza a dorar. Cuando se empiece a dorar, entonces quiere decir que esté el punto bien o un pedacito de pan para los que no tienen tortilla. Miren, y este aceite o esta salsa, yo sé que a algunos le llaman salsa macha, le llaman de diferentes ah, maneras. Si a ustedes no les gusta la pimienta de Sichuan, eh, o, o, o si la consiguieron y se la pusieron, pueden ponerla juntamente cuando pusieron um, el achiote y solo la dejan por un poquito de tiempo y la retiran luego, luego o hasta el final antes de poner el, el aceite acá se la echan ahí la dejan como por unos dos minutitos y la retiran igual con uno de estos a mí no me molesta inclusive si a mí me sale una en mi plato pues a mí no me parece mal el sabor pero si a ustedes les aclaro esto por si a ustedes les pasa ahora si me preguntan no encuentro pimienta de la que tú le pusiste le puedo poner pimienta de la de la que nosotros regularmente usamos en nuestras comidas pimienta chica o pimienta gorda o allspice yo no recomiendo ninguna de otra eh, pimienta si no es solo la de Sichuan, si no es de la de Sichuan no le ponga ninguna pimienta, ok bueno ese solo quería aclararles porque yo no quiero que ustedes piensen que eso no entonces miren, aquí está nuestra, nuestra salsa. Ya la, yo la voy a dejar que se enfríe un poquito para poderla poner en un contenedor. Yo les recomiendo que la pongan en un contenedor de cristal o de vidrio de la sopa maruchán de camarones. Ahí tengo una salsa que ya les enseño a hacer como de este estilo. Pero es diferente porque esta es un estilo más estilo chino. Y la otra que les enseñé es más como un estilo coreano pero las dos pueden usarlas para hacer sus platillos. Para lo que ustedes quieran, esta salsa en sí o este aceite les va a dar un olor y un sabor muy, muy rico a sus platos. Así que esta salsa aprendan a hacer porque en futuros videos yo la voy a usar y les voy a decir que si no la han hecho vengan a hacerla así que les recomiendo que la hagan esta salsa les va a durar bastante tiempo si no la refrigeran les va a durar afuera miren casi casi se puede decir que esta no se les va a dañar pero si está muy a lo mejor muy caliente o su, su ambiente en su casa o en donde ustedes viven tal vez si sí se les va a dañar el aceite pero si no el, si ustedes, donde viene, es una temperatura fresca o una temperatura que no es muy caliente, les va a durar, como dicen en inglés, forever o por siempre afuera. Pero si su, en su área hace bastante calor, yo sí les recomiendo, por favor, que la metan al refrigerador para que les dure hasta que se las acaben en el refrigerador. Por eso aproveché que la iba a hacer ahora para enseñárselas a hacer, porque yo eh, a, a veces hago bastante y me dura bastante tiempo porque tengo las otras salsas también que ya les comenté que hago, tengo de las dos. Bueno, espero que este video les guste y también estoy estrenando una espátula que ustedes ya saben que a mí me encanta, estas, estas espátulas son muy buenas y estas son diseñadas por niños. Esta es una, aquí la diseñó un niño y esta trae la lista de los uh, se puede ir del desayuno que su mamá le hacía. Entonces es una lista de desayuno que su mamá le hacía o que le hace, ¿verdad? Eh, y esta es una, una, una espátula que me dio trabajo conseguirla, pero la pude conseguir. Entonces, tengo otra espátula y es perfecta para esto, para que uh, no se me vaya a poner eh, manchada, porque algunas veces el achiote mancha. Entonces, esta fue perfecta para esta receta. Así que bendiciones para todos y hasta un próximo video. Espero que la hagan y me comenten cómo les va. Bye, compartan el video.